Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Feliz Día de la Tradición. Hoy les proponemos un programa con bastante contenido porque vamos a hablar por un lado de una técnica de trabajo en vidrio, vitrofusión, con una exposición que tiene que ver con el Iberá y más precisamente con el Yaguareté. Estoy hablando de la presentación de la artista plástica Alejandra Gubinelli. Vamos a conocer a un goyano que en el exterior se ha comprado nada más y nada menos que un castillo. Así es, más precisamente en Francia. Y es una muestra más de que cuando uno sueña, planifica, trabaja en pos de ese sueño, los sueños se cumplen. Hoy voy a dialogar con Oscar Rinaldi. Y también vamos a recordar una de esas peregrinaciones que tienen que ver con nuestras tradiciones que se mantienen y están más vigentes que nunca. Todo esto en el programa de hoy. ¿Qué le parece? Comenzamos y lo hacemos ya mismo con este repaso por la actualidad. La situación es muy variable. Hoy les puedo presentar y les voy a presentar cuáles son las 66 escuelas que en el día de hoy ya están en actividad escolar presencial. Lamentablemente, la variabilidad de la pandemia hace que podamos cambiar también la situación o para mejorarla o agregar números de escuelas en los próximos días o para modificar el listado. Justamente hay lugares que no podemos volver. Por ejemplo, la ciudad capital. La ciudad capital en ningún momento hasta ahora vamos a poder volver. Tampoco vamos a poder volver por el momento en Bella Vista y en Paso de los Libres, porque son las zonas donde hay mayor número de contagios y la situación de la pandemia no nos está permitiendo. Como les decía, este trabajo va a ir variando día a día en relación a dos variables. Por un lado, la situación del número de contagios de la pandemia. Pero por otro lado, la comunicación directa que vamos a establecer a través de los supervisores escolares con cada uno de los directivos para ir monitoreando el estado de situación real de cada uno de los establecimientos. Voy a compartir con ustedes cuáles son las escuelas a hoy que hemos empezado a trabajar. Tenemos escuelas de nivel primario y escuelas de nivel secundario con la modalidad técnicas, agrotécnicas y EFAS, que son las escuelas de familia agrícola. Les puedo contar que han asistido con mucha alegría los docentes y los alumnos. El gobierno de la provincia de Corrientes, en el decreto que ha firmado el señor gobernador, establece que es optativo. Es decir, podían ir o no los docentes y sus alumnos. Sin embargo, la convicción docente ha demostrado su presencia en las aulas. Y hoy en estas 21 escuelas tenemos a nuestros docentes y a nuestros alumnos. Para ello quiero mandar un abrazo enorme y un agradecimiento muy profundo. Allí tenemos las escuelas agrotécnicas, escuelas secundarias agrotécnicas. Son 11 escuelas en un total de 112 alumnos. Estas escuelas están emplazadas también en los ámbitos rurales de la provincia. Pueden ver ustedes allí
el mapa georreferenciado, no vuelven la escuela de Bella Vista, una de las escuelas agrotécnicas de Bella Vista, porque por la cercanía con la ciudad de Bella Vista. Y son 112 alumnos que van a llevar adelante sus prácticas profesionalizantes, que es fundamental y realmente era un desvelo para nosotros y para sus docentes y para sus familias, porque estos chicos necesitan llevar adelante las prácticas profesionalizantes para poder recibirse, para poder estar con su certificado cuando así ya merite esta situación. Por eso han sido una prioridad, son los alumnos de la terminalidad de las escuelas agrotécnicas, entonces que ellos vuelven para llevar adelante sus prácticas profesionalizantes, únicamente para eso. Y seguramente harán sus consultas ante las evaluaciones jurisdiccionales a los docentes presentes si es que amerita la situación y ellos lo consideran pertinente. Gracias también a los docentes de las escuelas agrotécnicas que no han dudado en entrar, ha sido optativo también, sin embargo han podido volver y convocar a sus alumnos. A todos ellos también un abrazo y un gracias gigante en nombre de la provincia de Corrientes. Ahí tenemos las escuelas CEFAS, las escuelas de familia agrícolas. Esas escuelas que están emplazadas en ámbito rural, que son de gestión privada y que justamente son escuelas muy particulares por tener un sistema de alternancia. Un sistema de alternancia en el cual los alumnos están 15 días en la escuela y 15 días en sus casas con un sistema de enseñanza y de aprendizaje muy particular. Van a volver por el momento 16 escuelas de familia agrícolas con un total de 507 alumnos. Miren ustedes, nuevamente se les ha dado la posibilidad de que sea optativo. Ha sido una tarea sumamente muy, muy mano a mano con cada uno de los docentes y de los alumnos, y hoy están comenzando en clases presenciales para llevar adelante sus prácticas profesionalizantes. Así que a nuestras escuelas de familia agrícola que hoy han comenzado y que van a seguir comenzando en esta semana, a los docentes, a los directivos, a las familias, un gracias, un profundo abrazo, el mayor de los éxitos y a emprender la tarea. Con protocolos, con mucho cuidado, con el uso de barbijo, distanciamiento social, con el lavado de manos frecuentes y el uso de alcohol en gel o alcohol diluido, podemos realizar actividades. Y es lo más importante, es una muestra más de responsabilidad social. Pausa, al regreso les presento a Oscar Rinaldi. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco.
más de 400 destinos para descubrir, 4 países, 21 provincias, 5 millones de pasajeros, 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flechabús. Más de 400 destinos para descubrir, 4 países, 21 provincias, 5 millones de pasajeros, 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flechabús. Saben que yo estoy fascinada con esto de poder comunicarme a través de Zoom, y hoy no hay límites de distancias, no hay límites de medios, hoy podemos llegar al mundo entero. ¿Y saben con quién me encontré en el mundo? Con un goyano soñador, emprendedor, él es restaurador, ya estuvo viviendo en los Estados Unidos, vivió en Londres y hoy es dueño de un castillo en Francia. Así es, como han escuchado, y la historia es digna de poder compartir. Así que ya les quiero presentar a Oscar Rinaldi. Hola Oscar, ¿cómo estás? Gracias por recibirme. Hola, ¿qué tal? Gracias a vos y a todos ustedes por tenerme. Contame Oscar, vos sos restaurador, recién lo comentaba, y estás viviendo hace mucho tiempo en el exterior, ¿es así? Sí, hace mucho vivo acá, no soy restaurador, pero hago lo que puedo, pero sí, hace mucho vivo acá. Me dijeron que vos viste un castillo y dijiste, yo lo quiero. Y ahí empezaste a trabajar en función. Y cuando uno quiere algo, dicen que si vos lo pedís bien, el universo conspira para que esto sea realidad. Contame cómo se dio esto, contame. Si uno pide bien, y si uno lo pide mucho... Mucho. Todo se da. Con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucho sacrificio. Todo se da. Yo encontré Beleva. Nosotros buscamos una casita de fin de semana para poder venir. Vivíamos en Londres y queríamos escaparnos al campo por fin de semana largo y cosas así. Teníamos una vida muy ocupada y era para desestresarse un poco. Y vinimos acá, empezamos a buscar casas y yo encontré Beleva. Y le dije a Jeff, mira, quiero esto. No, me dijo. Me dijo no por mucho, mucho, mucho tiempo. Hasta que un mes más tarde, descansado, harto de mí, dibujando los planos y todo, haciendo todo el diseño para poder ver cómo hacía de esto algo viable, me dice, bueno, está bien, vamos a ir a verla. Y antes de ir a Argentina, la vamos a ver. Saca todas las fotos que querés porque este es tu closure y después de esto, tipo, cerramos capítulo y vos, vos continuás, tipo, hace tu duelo. O sea, ¿era ya un rotundo? No, no se puede. No, realmente, no. Tener la casa esto... en la campiña era algo que no se podía dar. La casa en la campiña, sí. Esta casa, no.
La casa en la campiña es muy romántico, obvio. Todos queremos la chimenea, el fuego. Sí, obvio. La huerta. Sí. Esto, no. Esto era un no rotundo. ¿Por qué era un no rotundo? Porque es una carcasa. Estuvo abandonado por 15 años. Tuvo un incendio muy grande. Es una propiedad inmensa. Y es el trabajo de tres vidas. Exacto. ¿Y cómo se dio? A ver, estamos en el contexto totalmente negativo, vos tenías que bajar los brazos, no se podía. ¿Y después? Entonces, bueno, nada, vinimos para que yo haga el duelo. Y cuando el de la mobiliaria abre las puertas y dice, bueno, pasen a ver. La escala fue distinta a lo que teníamos en las fotos y es realmente impresionante. La casa es fantástica. Y a Jeff le gustó. Dijo, bueno, mira qué lindo. Oh, a la pucha, qué lindo tu casa. Y yo me sentí en casa. Y entonces yo le decía, mira, tenemos que comprar esta casa porque no hay otra. Lo que quieras. Hago lo Pero esta que no. cocino lo que me pidas por toda la vida. Te hago milanesa con puré por el resto de tu vida, pero por favor, hay que comprar esta casa porque es esto. Entonces él me miró y vio que no estaba siendo caprichoso Si no tenías un porqué. y creyó que había un algo. Y la casa es linda, la casa es muy bonita. Y entonces La estamos viendo en imágenes mientras vamos con la nota y la Ah. estamos compartiendo con la gente que nos está acompañando en esta entrevista y a mí me fascina tu historia porque yo Ay, soy de muchas las que gracias. creen que si uno pide bien las cosas, trabaja en función, las cosas se dan, se tienen que dar, tarde o temprano, si es para bien, se dan. No, el universo no tiene otra alternativa más que darte. Es así, de una. Porque no vas a dejar de pedirlo, o sea que sí, te lo van a dar. Bueno, y contame cómo fue. Así es que bueno, nada, entonces vio mi reacción, vio que yo realmente quería esto como más que otra de las tantas otras miles de cosas que había pedido antes. Y me dice, bueno, está bien, vamos a poner una oferta. Y pusimos una oferta ese día, que fue Sí. aceptada y después ahí comenzó el resto de la historia. Ahora, había que ponerla en condiciones porque había sido devastada por un incendio, estaba abandonada, había que empezar a trabajar. Sí. Llevó un año comprarla. No es que nosotros dijimos, bueno, sí, dale, te doy esta oferta y ahí quedó todo. Hay mucho papeleo, la casa está en el medio del campo, es una propiedad, digamos, agraria. Sí. Entonces hay una entidad gubernamental que controla ese tema, que a mí me parece fantástico, que controla el tema de la compra-venta de la tierra para evitar que los grandes señores, que las grandes corporaciones, que las grandes marcas se apropien de todo. Entonces, cuando hay una oferta sobre un bien agrícola, primero va a esta Está. entidad que tiene la posibilidad de comprarlo primero. ¿Sí? Bajo tus mismas condiciones, puede comprarlo primero y ellos después lo redistribuyen con los granjeros locales. Bien. Ah, fantástico me parece. Por Entonces, supuesto. todo eso llevó un año. Y todos los estudios, qué sé yo, bla, 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 y juntar. Y nosotros tuvimos un tropiezo a mitad de camino y otro tropiezo a la otra mitad del otro camino. Entonces, bueno, nada, llevó un año comprarla. Llevo un año. Ahora, ¿qué era? ¿Qué funcionaba antes en ese lugar? ¿A quién pertenecía? ¿Cuál era el destino de utilización de esa casa? ¿Investigaste? Porque yo soy de esa que le encanta saber las Tengo historias. todo ahí. El castillo, el Château mismo, viene de 1550 y
era una casa de campo, era una casa de una quinta, casa quinta, digamos, donde estos dos hermanos que tenían la casa venían a cazar. Era su lugar de caza. Y después, a fines del 1500, vino un nuevo duque acá a la zona y con él vino su mejor amigo y esta casa se la dio a su mejor amigo para que haga su hogar. Y fue él quien construyó Belevá como la vemos ahora. Con todos los edificios, con todas las dependencias, con todo lo que se ve ahora en Instagram. Y entonces todo viene de 1600. Donde estamos ahora viene de 1626. Está la pesa allá, pero no te la puedo mostrar porque se me cae todo. Te la muestro más tarde. Dale. Y era una casa de familia. Belevá fue una casa de familia. Era una estancia autosuficiente. Sí. Entonces tenía su panadería, su lavandería, tenía sus talleres, establos, más otros establos y graneros, y el palomar y las casas para todos los que vivían dentro para soportar la vida del señor que vivía en el castillo. ¡Qué placer! ¡No, qué lindo! Ahora, me imagino lo que debe ser para vos haber cumplido este sueño, poder tener, estar viviendo en ese lugar que lo anhelaste tanto, y ahora solamente viven ustedes, ¿tiene algún destino comercial esta casa? Contame, porque me imagino que las dependencias deben ser enormes. A ver. Sí, bueno, son muchas, más que grandes, son muchas. Yo puedo hacer 11 casas acá adentro. Dios mío. Y después, entonces, pero no, dijimos, no vamos a hacer 11 casas. El proyecto, en realidad, es restaurar la casa principal para que sea la casa de familia. Sí. Y usar unas de las dependencias más lindas para crear unas propiedades, unas casas de alquiler tipo Airbnb, una cosa así, a un nivel claro, un poco más chic de lo que hay por acá, que no hay mucho a ese nivel. Y después usar el resto de la tierra para... Plantamos un viñedo y, bueno, nada, las ovejas vienen ahora cuando sea la temporada. Y vamos a tener ovejas para hacer quesos y el viñedo y la huerta y esas cosas. Y... Porque la idea es para los chicos. Nosotros tenemos 3 hijos, 3 nenes. Y no sabemos qué va a hacer de su vida, que a dónde les va a llevar su gen. Los 3 son adoptados. Pero por lo menos a donde sea que la vida los lleve, los va a llevar con un oficio. Y una propiedad que es mucho más que una casa. Linda, muy linda. Ese es el proyecto. Me encanta tu filosofía de vida, me encanta. Ah, bien, por favor. Y ojalá que pueda ser, a ver, hoy en la Argentina estamos viviendo, creo que en el mundo entero, estamos viviendo un momento histórico muy especial, donde todos los valores se pusieron en juego, donde tenemos un contexto y un desafío que es muy, muy difícil, pero yo soy de las que abonan que todo ocurre para bien y que lo que tiene que lograr, o lo que tenemos que lograr con este tiempo, es poder recuperar el norte de nuestras vidas. Y encontrar historias así como la tuya, que tiene que ver con deseos, trabajo en función, la concreción de los sueños, a mí me abre esperanza. Y ojalá que para mucha gente también esta mirada sobre la vida, el dejar algo para que nuestros hijos puedan tener herramientas para seguir viviendo, también sea esperanzador. Yo te agradezco tu tiempo, la verdad que te agradezco muchísimo. No, Miriam, muchas gracias por tus palabras. Que nos abras las puertas de tu casa y que digan, vamos, que se puede, hay que mirar la vida con esperanza. Claro que sí, todo lo que quiera se puede. Con trabajo. Mucho trabajo. Pero el trabajo es parte de la vida. y es parte de la vida. Y dignifica la vida, yo creo en cierto. El tiempo va a pasar igual. Yo tengo un amigo que una vez me dijo, el tiempo no te va a esperar,
está por pasar, no, no, sin importar lo que vos hagas. Hacé lo que quieres. Y viví. Que nadie va a vivir por vos. Oscar, te mando un abrazo así, mira, virtual, pero espero que lo sientas. Yo crecí en Goya. Goya es una localidad que yo adoro, porque ahí está mi familia. Así que crecí, hace muchos años que ya no vivo más en Goya. Pero te siento cercano y te deseo lo mejor. ¿Cuál es tu mensaje final para la gente que nos está viendo en este momento y que está compartiendo su noche con nosotros? Wow. Ese es lo que vinimos diciendo. El mensaje final va a ser ese. No importa cuán delirante sea lo que siempre quisiste, siempre y cuando tengas los ojos cerrados para poder ver con el corazón, lo vas a ver y lo vas a encontrar. Porque no todo, el príncipe no es azul y nadie viene del caballo blanco, se baja del caballo blanco a rescatarte. Pero tu vida puede ser un fairy tale. Todo es un cuento de hadas si trabajas por eso. Todo es posible. Cualquier cosa es posible. Yo me crié creyendo segurísimo de que jamás me iba a poder casar, de que nunca iba a poder tener hijos. ¿Y cómo iba a llegar de Goya a un castillo en Francia? Y hoy estás viviendo tu sueño, tu cuento. Yo tengo el marido perfecto, la casa perfecta, tres hijos que son una tortura y no lo cambio. Y no los cambio todavía. Y todo fue porque descubrí que no tenía que bajar los brazos. Que no tiene sentido. No tiene sentido bajar los brazos y no tiene sentido escuchar a nadie que te diga que no. Porque no te ayuda. Son mi nuevo ídolo. Te quiero mucho. Bueno, gracias. Me encanta tu historia, me encanta haber charlado contigo y ojalá que esto llegue a las personas que lo necesitan en este momento. Sabemos que no podemos llegar a todos, pero que lleguemos a quienes están necesitando escuchar estas palabras, ya estamos satisfechos. Un beso grande. Estamos en contacto, Oscar. Otro para vos. Dale, cuando quieras. Disfrutando de la campiña francesa. Haré lo que pueda. Me encanta. Y seguí trabajando, que tenés que seguir armando esa casa para todo lo que viene, porque uno alcanza los sueños y siempre se da cuenta que hay una ventanita más que abrir. Ah, no, siempre hay lugar para encontrar algo más. O sea que las milanesas, las papas, las milanesas con puré. Me estoy quedando sin cosas para el soborno, pero bueno, veremos cómo sigue. Cuídate mucho. Chin, chin. Chao, chao. Chao, chao. Me voy a la pausa, fue un placer dialogar con él. Espero que les haya gustado. Vuelvo enseguida, no se vayan, Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Re-
FENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. FENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Nos vamos ahora hasta el Museo de Ciencias Naturales. Acompáñenme a recorrer la muestra de la artista plástica Alejandra Gubinelli. Hola, ¿qué tal? Gracias, Miriam, por venir a visitarme acá a la muestra que arranca hoy, todo el mes de noviembre, en el Museo Bonpland, en la Avenida Costanera de Corrientes. Tenemos cupos, tenemos tiempo para venir, hay que pedir permisos al correo del museo, que es museobonpland@gmail.com, y se puede venir de 9 a 13 horas por la mañana, que está divino, a tomarse también un café, o por la tarde de 15 a 19 horas.
Hay que venir con cupos porque se maneja todo un protocolo de sanitizar el espacio luego de que vienen los grupos a recorrerlo. Esta propuesta es 10 obras, 10 objetos que mezclan vidrio del reciclado para que sea, que siga en la línea de todo lo que estamos haciendo en este momento, que es reciclar vidrio. Y como buen artista que soy, hago como una denuncia social, siempre la parte artística se dedica a esto, a decir, bueno, reciclemos más en Corrientes. Objetos que son con técnica Tiffany, otros que es mezcla de madera con vidrio, otros que son directamente el reciclado. La obra que era la piel del yaguareté, que estuvimos exponiendo en Los Ángeles, en la galería de Benduin Schneider Art Gallery, y bueno, participando en un salón internacional. Interesante todo lo que nos trajo la pandemia. Nos trajo poder abrirnos un poco más al mundo, tener, manejar otras habilidades de redes sociales y de tecnología. La muestra se llama Yaguareté en vidrio, en todas las acepciones, con diferentes técnicas. ¿Y por qué Yaguareté? Porque bueno, es un emblema, un monumento nacional. Toda la movida que se hizo para poder reinsertarlo, todo el trabajo que se está logrando y toda la energía. Y es un aplauso para todos los correntinos y toda esta parte del país. Pausa comercial. Agradezco como siempre a Brisa Spa Urbano La Rioja 705 a cargo de mi peinado y maquillaje como siempre. Gracias al Banco de Corrientes que con su tarjeta Aurus Visa nos facilita la vida. Pausa, vuelvo enseguida, no se vaya, ya regreso. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantené las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio.
duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Y las tradiciones están presentes en nuestra vida, en nuestro acervo, en nuestro modo de vida y de expresar nuestras emociones, inclusive porque una de las tradiciones que está vigente 100% es la de la peregrinación a la casa de nuestra Madre María de Itatí. Aquí algunas imágenes. Peregrinos de la Virgen Correntina, cuando el sol se despereza en la lomada, San Luisito anda en el hombro de la gente, caravanas de carretas, toldo y llantas, la yacía collar a sombras del estero, y un rosario de fogones florecidos. Hay un canto, una oración, después silencio, hasta que nazca más allá la madrugada. Mediodía en el atajo milagroso, una ermita y un torrente legendario, restan solo 6 kilómetros de huella, para llegar con su esperanza a tu santuario. Hay revuelo de campanas en el pueblo, y en la fe del peregrino no hay cansancio, porque allí no más. En su camarín está la Virgen Correntina de Itatí. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná.
En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flechabús. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flechabús. Y seguramente el año próximo vamos a poder volver a la Casa de María de Itatí en una peregrinación como esta, simplemente para darle las gracias por haber transitado esta pandemia. Yo me despido, hasta aquí nuestro tiempo. Mañana los espero con dos temas interesantes. La vuelta a la normalidad, la adaptación nuevamente a cargo del licenciado Pérez Bamonde y con la doctora Marta Chemes, la llegada de los hijos con capacidades especiales. Sobre estos temas vamos a hablar en la edición de mañana. Los espero, como siempre, en este su canal favorito. Buenas noches y hasta entonces. Cuando pienso en mi Corrientes, lamento no estar allí. Y en las tardes por los campos quemarme en su cuerpo. Pero por lo que más siento no hallarme en mi Tarahui, es por sus noches divinas bañadas por el yací. En el cielo está con su traje azul por el naranjal paseando su luz. Qué pena me da no estar más allí y verte otra vez, lunita de Tarahui. Brujas en fila parecen de noche los naranjales, y al borde del ancho río son fantasmas los sausales. Pero aparece la luna, lámpara de mis lugares, y hay poesía en los sausales y en el naranjal cantares. Lunita que en primavera, cuando florece el azar, navegas todas las noches por el río Paraná. Quisiera dormirme un día tirada en el pastizal y morirme despacito mientras la luna se va. En el cielo está con su traje azul por el naranjal paseando su luz. Qué pena me da no estar
estar más allí y verte otra vez. Lunita de Tarahui, lunita de Tarahui, lunita de Tarahui. Sé que vos nunca entendiste que soy pájaro y que vuelo. Por eso ayer me dijiste que poco me andás queriendo. No digas que no te quiero. Cuando me intuyas distante, mi amor es luz de lucero, lejano pero constante. No digas que te he olvidado, que ya no soy como antes. Jamás olvido lo amado y nunca tiro un diamante. No digas que ya no escribo de aquellos versos de ayer, que si no escribo no vivo, y que es esto, decime a ver. Que si esto no es un poema, por vos y por tu querer, me pones en un dilema. ¿Qué es esto, linda mujer? No digas que por amigos te dejé más de una vez. Si querés, vení conmigo y así podrás entender que son amores distintos que no se deben mezclar, que uno es blanco y otro tinto y ambos se dejan tomar. Yo te afirmo que te adoro, que solo vivo por vos, que sos mi único tesoro, y te lo juro por Dios, y que con tal de tenerte contenta y a mi costado, juro y reafirmo quererte, mi tierno amor adorado. No digas que no te quiero, no pienses que te he olvidado, si ayer te dije, mi cielo, quiero morirme a tu lado. Thank you.